dentro del dominio del tiempo, es clave que manejes muy bien tu agenda. Para ello te recomiendo que escribas cuáles son las 10 actividades que son más productivas, aquellas cosas en las que tu tiempo es muy valioso, actividades valiosas, en donde generas más valor para tu negocio. También escribe las 10 actividades que más tiempo te consumen. Y finalmente, las 10 actividades en las que no eres bueno, que no te salen bien, que te cuestan mucho trabajo hacer. Con estas listas podrás hacer un cruce y enfocarte adecuadamente en aquellas actividades más valiosas. Las que puedas delegar, ya sea porque no eres bueno o no te agradan, inmediatamente ve a quién delegarlas, suéltalas. Lo importante es que tú te puedas enfocar en aquellas actividades más valiosas y organiza de esta forma tu agenda de todos los días, de manera que puedas tener unos días de enfoque en donde des impulso a tu semana, del registro maestro que tengas con todas las actividades claves y las ideas que hayas sacado a lo largo del día o de la semana, puedas dedicar tiempo a enfocarte. Y luego días de desahogo en donde pues justamente estés trabajando en aquellas cosas que generan más valor a ti y a la organización y pues por supuesto lo que hemos visto en los videos anteriores, marketing, ¿no? Valor al negocio, dominio de tu destino, ¿no? Que puedas estar construyendo tu organización.